Con Juliano, que nos trajo unos regalitos para Santi. Mira, ¿qué te trajeron acá? Abrilo. Ay, a ver qué. Ay, qué lindo. Gracias. Wow. La jirafa más grande que vos. Estamos acá con nuestro amigo David Chi, que nos invitó. Oh yeah. Yo just got that dance hall feel to it. Me tocó trabajar en el auto, a limpiar el cárter. Limpieza completa. Esta semilla se llama pequí, se hierve y se come solamente por fuera raspándola con los dientes, porque si la mordés, por adentro tiene espinas. Se come así. Estamos acá con Juliano degustando unas... comida rica, que no sé qué es esto, se lo ve. La nueva moda. Reparación de ojota, marca Acme. La gorda está... estaba con 39 grados, le estuvimos haciendo paños de agua fría y se lo pudimos bajar a 38.4. Una duchita con agua fresca y la vamos a abrigar bien. Tiene las encías inflamadas. La sonrisa nunca la perdemos. Estamos enfriando un poquito el culito. Rapidito. Está fría. Ay, está fría. Reconozco. Desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Se lo pudimos bajar a 37.2. Re bien. La gente de los bomberos de Brasilia. Yanti estaba con 39.2 grados y la verdad que nos asustamos un poco. Nos quedamos tranquilos. Son los dientes. ¡Son los dientes! Nos socorrieron. Llegaron los picos inyectores a arrumar el carro. Oye. Materia. Precisa ahora de reparar esa pieza. Un sensor de aire. E aí, Marquinhos, vai funcionar? Na hora, meu brother. Aqui é 100% a mil por hora. Zoyao, auto. Este pico no tira diésel. Dos picos inyectores no funcionaron, así que los vamos a mandar junto a la bomba inyectora a revisar. Aquí, almorzando con Zoyao. Comida casera. Unos crepes. Muchas gracias a toda la gente de DR. Acá tenemos unos amigos. ¡Saludos! Se juntaron entre todos. Gracias a Marcelo, que Marcelo fue a buscar los picos a Argentina. Hicieron como una vaquita, diríamos en Argentina. Y nos están ayudando con un regalo hermoso. Gracias. Saludos para la gente de Brasil también. ¡Vamos de Argentina! ¡Esa! ¡La gente de Brasil! El farolito de la calle en que nací. Fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi. Mi vida en Barranquilla se baila así. Cuando salga a caminar quiero ver sonrisa de esa linda que cuando te miran te hipnotiza, que después de pasar te contagian con su brisa de felicidad. Quiero ver toda la gente muriéndose pero de la risa, porque la alegría no se compra con la visa. Es un sentimiento que de adentro sentirás. Uno tiene que ser.